Por ser la fundadora de Latino Wall Street, quiero agradecerte de estar aquí con nosotros. Vas a aprender full en esta masterclass que te tengo preparada. Quiero que sepas que miles de personas han aprendido ya con nosotros, conmigo y con todo el equipo de expertos de Latino Wall Street. La información que damos es 100% educativa y 100% relevante a todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos y cómo tú siempre puedes salir adelante cuando tienes estas herramientas, cuando tienes educación financiera y sabes qué hacer. Así que quiero agradecerte nuevamente por acompañarnos. Presta atención, asegúrate de no tener distracciones y nos vemos en breve en vivo. Latino Wall Street presenta a Gabriela Verrospi, mejor conocida como Gabby Wall Street por ser la fundadora del movimiento y multiplataforma número uno en español para aprender sobre la bolsa de valores. La actual miembro del Consejo Financiero de Forbes y columnista destacada fue nombrada por Yahoo Finance en la lista de los 20 mejores emprendedores a seguir en 2020. Con sus programas, clases, cursos, seminarios y presencia en redes sociales, Gabriela ha empoderado a millones de latinos en todo el mundo a elevar su calidad de vida y sus finanzas. Su libro, Una Latina en Wall Street, y su aparición en medios y plataformas internacionales como TED, Univision y Telemundo la han posicionado como una de las mujeres latinas más renombradas en la industria financiera. Con más de una década invirtiendo en la bolsa de valores,
Gaby se ha destacado por rodearse y aprender de los mejores mentores del área de finanzas y el desarrollo personal. Su misión es erradicar la pobreza y crear riqueza generacional para la comunidad habla hispana. Con ustedes, Gaby Wolf. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Vamos a asegurarnos que me pueden ver y me pueden escuchar, porque no hago esto hace un trimestre, literalmente, hace 3 meses. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, gracias por acompañarme. Vamos a empezar ya, porque he estado esperando todo el día por este momento. 7:00 hora este, vamos con todo. Ok, bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Como saben, no he estado activa adentro de la comunidad de Latino Wall Street porque he estado en meses de descanso por el tema de tener un bebé recién nacido y bueno, las que saben cómo es eso me entenderán. Así que para los que me conocen, muchas gracias por estar de regreso aquí conmigo en otra masterclass. Y para los que no me conocen, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Gaby Wall Street, en Latino Wall Street, para que así me conozcan mejor, conectar y estén actualizados con todo lo que se viene. ¿Listo? Ok, besos, abrazos. Veo ahí ya a muchas personas conectadas. Buenísimo. Ok, entonces vamos a empezar con esta masterclass. ¿Y cuál es el título de esta masterclass? Es Descubre cómo multiplicar tu dinero en la bolsa de valores con estrategias de bajo riesgo. Y les digo bajo riesgo porque los que me conocen saben que yo soy una persona más para el lado conservador en inversiones, entonces no me van a ver enseñar en realidad en ninguna parte estrategias muy riesgosas porque no es mi estrategia, no es mi estilo, ¿ok? Así que mi promesa del día de hoy es que todos, cada uno de los que están acá, todos los que me están escuchando, pueden multiplicar su dinero en la bolsa con estrategias de bajo riesgo. Es 100% posible. Independientemente qué esté pasando en el mundo, en qué guerra estemos, ¿ok? Independientemente de cuánto dinero tengas, ¿ok? De hecho, en tiempos de caos, de crisis y hasta de guerra, es cuando los ricos se convierten más ricos. Piensen en la industria petrolera, por dar un ejemplo, ¿qué ha sucedido con el petróleo? ¿Ok? Y lamentablemente es también cuando los pobres se convierten más pobres, con los que tienen poco, casi nada de recursos, les quitan lo poco que tienen. Es muy lamentable, creo que todos lo estamos viendo alrededor del mundo. ¿Ok? Estamos en tiempos de definitivamente donde los ricos se convierten más ricos y los pobres se convierten más pobres. Pero cuando digo la palabra pobres, no me refiero solo a pobres de dinero, o sea, que no tienen dinero, sino también pobres en educación. Y escuchen esto bien, porque no tienes que ser una estadística. ¿Ok? Estos tiempos tenemos, ¿qué es lo que estamos viendo también? Alta inflación, un contexto macroeconómico complicado a nivel global. Tenemos, aún así, con todo esto que estoy contando, aún así, billones de dólares que se intercambian de manos todos los días. Y mi meta es mostrarte cómo puedes tener un pedazo de esto, cómo puedes poner las estadísticas a tu favor, aún así parezca que el mundo se esté derrumbando ahí afuera. ¿Ok? Y si puedes hacerlo, como muchos de nosotros lo hacemos y lo hemos hecho y lo continuamos haciendo, este será el mejor momento para tus finanzas, no el peor como para la mayoría. ¿Ok? Esa es mi promesa. Cuéntenme si están interesados en aprender cómo hacer todo esto que les acabo de prometer. A ver, pongan, quiero verlos activos porque si están durmiendo, yo también me voy a poner a dormir y no vamos a llegar a ninguna parte. Ok, ok, excelente, excelente. Los veo activos. Perfecto. Ok, buenísimo. Quiero asegurar mi presentación. ¿Está todo bien? Se ve, se escucha, se lee. Listo. Entonces vamos a la agenda exactamente punto por punto que vamos a cubrir en esta próxima hora que van a estar conmigo. Ok, pero antes de entrar a la agenda punto por punto, no quiero dejar de reconocerlos, ok. Reconocerlos porque todos podemos estar de acuerdo que invertir no es solo dinero, sino invertir también es tiempo. Y el día de hoy estás invirtiendo tu valioso tiempo en aprender conmigo
Y eso me dice que estás comprometido a salir adelante y crecer financieramente. Si no, no estuvieras acá, estarías haciendo otras cosas. Especialmente por internet se puede hacer 1,5 millones de cosas y hasta más. ¿Ok? Así que quiero de verdad reconocer a cada uno de ustedes por lo que sea que tuvieron que pasar para estar en la masterclass el día de hoy, lo que sea que tuvieron que arreglar, modificar en sus horarios, lo que sea, ¿ok? Por ejemplo, yo tuve que dejar a mi bebé recién nacido encargado para estar aquí con ustedes, así que yo también quiero reconocerme esta noche, ¿ok? No es raro que me quiera reconocer también, ¿ok? Es que ustedes son reconocidos, yo también, ¿ok? Ahora, podemos hacer un ejercicio de visualización antes de entrar a esta agenda porque quiero conectarlos con por qué vamos a hablar de estas cosas, ¿ok? Quiero que se proyecten de aquí a 3 meses, ¿ok? Mirando sus teléfonos, mirando su cuenta de inversiones, mirando que tienen su plataforma educativa activa y mirando atrás todo lo que han aprendido, todo lo que han logrado y sintiéndose orgullosos de esos resultados. Eso es lo que yo quiero crear aquí para ustedes, ¿ok? Que esto no sea como un show de televisión que ves y no hacemos nada y seguimos con nuestra vida como si hubiera sido cualquier cosa. Que esto en realidad marque una diferencia para que tú puedas tener los resultados que tanto mereces, ¿ok? Así que estoy muy, muy emocionada de comenzar. Entonces, vamos a empezar rapidito con quiénes somos. Ok, un intro para los que son nuevos aquí, que siempre hay nuevos. Luego vamos a hablar de la ecuación tiempo-dinero, que es muy importante. Ok, les voy a explicar paso por paso cómo puedo balancear ser una nueva mamá, soy mamá primeriza, y generar ingresos pasivos en la bolsa de valores al mismo tiempo. Ok, voy a detallar mis 3 estrategias de bajo riesgo y cómo ustedes pueden usarlas para multiplicar su dinero durante tiempo de descanso. Entonces, mi tiempo de descanso fue por maternidad. Tu tiempo de descanso puede ser por cualquier otro tema, porque quieres unas largas vacaciones, porque un tema de salud, familiar, lo que sea. Si simplemente quieres un break, estas estrategias son perfectas para los que no quieren estar prendidos de su computadora, ¿ok? Al final, les tengo un anuncio especial y una oportunidad gigante y enorme de aprender con nosotros en persona. Si bien miles de ustedes aprenden online con nosotros, ¿no? En línea, porque somos más que todo lo que hacemos es en línea, pues hay una oportunidad de oro que van a poder participar, ¿ok? Algo nunca antes visto, así que voy a contarles todos los detalles de eso al final, cuando terminemos con la masterclass. Y al final responderé preguntas, ¿ok? Si se quedan conmigo hasta el final, vamos entonces a interactuar y responder preguntas. Ok, listos entonces. Vamos con todo. Me presento brevemente. Para los que no me conocen, este es mi nombre, Gabriela Berrospi. Me conocen como Gaby Wall Street por ser la fundadora de Latino Wall Street. Soy también miembro del Consejo Financiero de Forbes, donde tengo mi propia columna acerca de todo lo que es finanzas, economía, bolsa de valores. He sido conferencista TED. Tengo un libro, soy autora del libro Una Latina en Wall Street. Soy inversionista en la bolsa de valores desde 2009, ¿ok? Yo estoy en la bolsa desde que salimos de la última recesión, así que ya tengo bastante tiempo. Y generé mi primer $1,000,000 antes de cumplir 30 años. Ahora, yo no les comento esto para figurar, como se dice en mi país, creo que algunos dicen como presumir. No, se los comento porque esto les muestra con un ejemplo real lo que es posible. Si yo, que vengo de un país pobre, vengo de Lima, Perú, ¿ok? Soy mujer, soy latina, joven. Entonces, si yo lo logré, eso significa que cualquier persona que me esté escuchando en estos momentos puede también lograr. Ahora mi misión y pasión es educar y empoderar a la comunidad latina, en especial a las mujeres, porque soy mujer, pero los chicos, por supuesto, están siempre bienvenidos también, para que logren alcanzar la libertad financiera como lo logré yo a temprana edad. Ok, ahora, brevemente, hemos creado nuestro propio Wall Street en español. Eso es Latino Wall Street, ¿ok? Es un Wall Street en español. Este es nuestro panel de expertos y nuestra misión es nuevamente educar y empoderar a la comunidad
para generar ganancias en la bolsa de valores. Quiero que sepan que tenemos miles de estudiantes alrededor de todo el mundo y un equipo bastante, bastante grande que está aquí para apoyarte para tu éxito. Ellos son solo los que ves en cámara, ¿ok? Los que dictan clases, pero detrás de nosotros tenemos un ejército de personas, ¿ok? Así que gracias a todo el equipo por siempre hacer de estas masterclasses posible. Ok, ahora quiero que sepas que si estás aquí para aprender de mí, si estás aquí para aprender de Latino Wall Street, es por algo y para algo, ¿ok? Los que me conocen saben que no creo en las coincidencias y que si llegaste aquí es por algo. Y ya depende de ti si quieres descubrir y explorarlo. ¿Ok? Así que vamos a pasar la clase desde ya. Ese fue mi intro. ¿Ok? Ese fue mi intro. Vamos ahora sí a meternos al material. Pero antes de meternos al material, solo tengo una pregunta. ¿Ok? Para los que están aquí escuchándome y me encanta de verdad que hayan tantas personas pues con tantos ánimos y motivación. Yo siempre fue así, la primera persona en las clases, ya sean virtuales, presenciales, 5 minutos antes, porque mis ganas de aprender eran tan grandes que me llevaron a donde estoy, ¿ok? Así que quiero que me digan cuántos acá de ustedes están cansados de intercambiar tiempo por dinero, porque esa es la ecuación tiempo-dinero que les comenté en la agenda. Quiero que me pongan sí, 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 porque si no están cansados de eso, entonces no estoy segura si están en el lugar correcto, ¿ok? Quiero asegurarme que tenga personas que en realidad estén cansados de intercambiar tiempo por dinero. Ok, Zoom está súper activo. Quiero ver ese YouTube también activo. En vez que el dinero trabaje por ti, ok, tú puedes trabajar por dinero, o sea, lo que hace la persona promedio, o puedes hacer que tu dinero trabaje por ti. Ok, ahora, ¿cuántos acá? No importa cuánto dinero ganen, nunca es suficiente. Se sienten estancados, atrapados, frustrados porque los precios de todo suben cada vez más por la inflación. Hasta las tasas de interés están de subida, lo cual complica sacar préstamos con tasas de interés más altas. Ven escasez de comida en sus países, donde estén, escasez de cosas básicas. Y lo peor de todo es no tener la educación financiera para afrontar y superar todos estos obstáculos que se nos presentan. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has dicho, tiene que haber una mejor manera? Respóndanme, respóndanme que aquí nadie está viendo televisión, estamos interactuando. Y a mí no me gusta hablar sola, ¿ok? Así que pongan, pongan, pongan. Si alguna vez alguien se ha dicho, tiene que haber una mejor manera, yo fui la única que una vez... La única persona que se preguntó eso. Ok, sí, excelente. Buenísimo. Gracias por estar activos. Bueno, comparten estas preocupaciones, ¿correcto? Quiero que sepan que no están solos, que el mundo está atravesando una crisis global, ¿ok? Pero las buenas noticias es que te mostraré el camino, las herramientas y las estrategias exactas, específicas, que le hemos enseñado a nuestros miles de estudiantes y miembros en todo el mundo para crear libertad financiera, generar riqueza para las familias, ¿ok? Así que bienvenidos a Latino Wall Street, donde nuestra misión es crear riqueza por generaciones. Para eso creamos Latino Wall Street, para que puedas contribuir no solo a ti, a tu vida personal, sino a tus familias, a tu comunidad, y así podamos construir un mundo mejor mientras rompemos estereotipos, porque necesitamos más presencia latina en la bolsa de valores, ¿ok? Así que vamos a empezar con la siguiente lámina con la clase, ¿ok? Y en esta siguiente lámina les voy a contar, antes de contarles exactamente lo que hice y detallarles y explicarles, ¿ok? Vamos a empezar de una forma original. Vamos a empezar con lo que no hice. ¿Ok? ¿Quieren escuchar lo que no hice? Porque es importante enfatizar lo que no hice para que lo que hice brille más, tenga más peso. ¿Ok? Ok. ¿Qué fue lo que no hice durante este tiempo de break en mi maternidad para generar ingresos? ¿Qué no hice? Ok. Ahí estoy yo con mi bebé. ¿Ok? Esto es una foto súper reciente. Lo puse para que, pues, me visualicen ahí. ¿Ok? Bueno, lo más importante, de verdad, que es lo que no hice. Les cuento, no hice day trading, ¿ok? No hay nada de malo con day trading, ¿ok?
Se puede ganar dinero con day trading, por supuesto, pero simplemente no es mi estrategia. No estuve pendiente durante el día de trades, de los precios de las acciones de la bolsa. No hice eso. ¿Qué otra cosa no hice? No pasé horas investigando cuál va a ser la próxima gran cosa, la próxima gran empresa. Horas de horas rompiéndome la cabeza, lo próximo. Eso tampoco hice. ¿Okay? No puse alertas cada vez que Elon Musk enviaba un tweet al público. Y sé que puede sonar como una broma, pero no es broma. Conozco personas que ponen alertas y dependiendo de lo que él dice, toman acción. Ahora, si han estado siguiendo el caso de Elon Musk, sabrán que él ha estado diciendo que va a ser accionista, o sea, pero literal en el sentido que dueño, o sea, comprar un porcentaje de la empresa y luego que va a comprar la empresa y luego que no va a comprar la empresa. O sea, ha sido como básicamente un juego donde muchas personas han estado apostando estilo casino, perdiendo dinero. Y eso es lo que pasa cuando seguimos alertas de personas que tienen mucho poder, pero tienen una agenda, ¿ok? Y no hay nada de malo en ver lo que una persona top está invirtiendo y hacer tu análisis y ver cómo entra en tu portafolio. Que de hecho yo he hecho eso muchas veces con Warren Buffett, por ejemplo. ¿Okay? Lo estudio mucho a él porque es muy largo plazo, pero hago mi análisis antes de ver si encajaría en mi portafolio. Pero no es como ciegos, vamos a seguir al primer billonario que nos grita. Que es bueno, porque si no, tenemos que recordar que cuando lo están haciendo tan públicamente, tienen una agenda, ¿ok? Aunque sabemos que hay cosas que no se pueden ocultar. O sea, no todos están en Twitter. Warren Buffett, por ejemplo, no está en Twitter diciéndole a todo el mundo que está invirtiendo, pero hay cosas que no se pueden ocultar que legalmente tienen que salir públicas. Hay una diferencia, ¿ok? Entonces, no hice eso. ¿Qué otra cosa no hice? No invertí una gran herencia que me llegó de mis abuelos, de mis padres. No hice eso. O sea, con dinero heredado, tampoco invertí dinero de mi esposo. ¿Por qué digo eso? Suena gracioso. Porque en realidad hay muchas personas con las que trabajo personalmente que lo hacen. Y no estoy diciendo que nada de esto tiene nada de malo. Simplemente es lo que no hice. ¿Okay? A veces cuando tomamos un dinero que nos llega así como un regalo, entonces no vamos a estar tan pendientes, pues porque no es dinero ganado, es dinero regalado, ¿ok? Y otra cosa que no hice es no invertir en acciones de memes, ¿ok? ¿Saben qué son acciones de memes? Pónganme sí o explico qué son acciones de memes. O todos aquí saben qué son acciones de memes. No saben, ok. Acciones de memes son acciones que ganan popularidad y se hacen virales a través de foros de internet, como cuáles, como Reddit, por ejemplo, ¿ok? Esto que causa subidas de precio y volumen, o sea, transacciones diarias inusualmente altas. Este es el gran problema. Su valor depende de su publicidad en internet y no de los fundamentos de una empresa. Entonces, visualicen cientos, no debería decir cientos, miles, hasta millones de locos en un foro poniéndose de acuerdo para impulsar una empresa. Pero no es por los fundamentos, sino simplemente por el show que se crea en online, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Y tampoco invertí en criptos de alto riesgo sin utilidad. No estoy en contra de cripto, por supuesto que no. Tengo inversiones en cripto, pero eso no fue lo que hice. No me puse a buscar estas monedas, no. Ninguna de estas cosas hice. Quedó claro lo que no hice antes de irnos a lo que sí hice y a las tres estrategias que les traigo hoy. A ver, cuéntenme si quedó claro esta parte de lo que no hice. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Estoy asegurándome que están siguiendo lo que esté diciendo. Ok. Entonces, esto es lo que sí hice. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que sí hice, lo cual incluye estas estrategias específicas que les estoy comentando. ¿Ok? Pero antes de contarte mis tres estrategias de éxito, debo contarte algo triste, ¿ok? Porque hay un pedazo de esto que es triste. Así que si me dejan ser reales por un momento, lo voy a hacer. Existe una triste realidad. ¿Saben cuál es la triste realidad? ¿Alguien sabe cuál es la triste realidad? Hay como un silencio, ¿ok?
Esa es la triste realidad, ¿ok? Que te voy a enseñar en este momento todo. Todo lo que hago, las tres cosas específicas, con ejemplos específicos, números específicos, en esta próxima hora. Y el 99% de personas va a escuchar y no va a hacer nada con la información. Esto es lo más triste. Que van a regresar a su teléfono a ver videos de TikTok que les agrega cero valor, o a telenovelas. Y de ahí, por ahí, algunos se preguntan, ¿por qué sus vidas son como novelas? Quizá estamos siendo influenciados por muchas cosas que no nos agregan valor. Drama. Ok. Entonces, esto es una estadística, ¿ok? Que la mayoría de personas mira algo, entiende, pero no hace nada. Por eso todos no tenemos cuerpos esculturales perfectos, porque todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio todos los días y tenemos que comer limpio, verduras, frutas, proteínas. O sea, lo sabemos, pero no lo hacemos. La mayoría de personas no lo hacen. Y esto es muy triste. Y menos aún lo hacen en finanzas, ¿ok? Entonces, hoy quiero que tú te comprometas a no formar parte de la estadística, ¿ok? Porque la información sola no te va a salvar. Es lo que haces con la información que lo hará. La ejecución es la clave, ¿ok? Así que quiero que me prometan que no va a ser una estadística. Me pueden prometer, no voy a ser una estadística, o pónganme sí, lo prometo, ¿ok? Prométeme que si te enseño estas estrategias, vas a hacer algo con ellas, algo, ¿ok? Y esto no va a ser un show de televisión, porque no es un show de televisión. Lo puedo ver sus nombres, lo puedo ver conectados. En un show de TV no se puede ver eso. Ok. Y en realidad, se los digo bien en serio, si vas a ver esta información y no vas a hacer nada, es mejor que no la veas. No pierdas el tiempo porque es lo mismo que nada. Si vas a ver, no vas a hacer nada. A que si no lo vas a ver, no vas a hacer nada, es lo mismo que nada. Entonces, si eres una persona que va a ver esto con mucho de televisión y no va a hacer nada, por favor, las puertas virtuales y metafóricas están abiertas, ¿ok? Es bien en serio. Solo quiero quedarme con el grupo que estén listos para transformar su futuro financiero, que estén comprometidos. Los demás, gracias por venir. Fue un gusto saludarlos. Ok, vamos ahora sí con todo. Vamos a la estrategia número uno. ¿Están listos para la estrategia número uno? ¿Están listos? Quiero asegurarme que se quedaron personas. ¿Listos? Pongan sí, estoy listo. Ok, vamos con todo. Vamos a la primera estrategia. Y esto va a ser interactivo porque nuevamente les comento, no es muy divertido hablar sola, ¿ok? Ok. Estrategia número uno, y muy importante y muy subestimada, comprar acciones. Esto fue algo que he hecho desde mis inicios, que continúo a hacer, y ahora les voy a explicar, porque las siguientes dos son más corto plazo y este más mediano, largo, ¿ok? De empresas, esto es clave, con trayectoria comprobada. Quizá pienses que necesites mucho dinero para comprar empresas con trayectoria comprobada. Y para serte honesta, para algunas sí. Para algunas empresas específicas sí se necesita miles de dólares. Lo cual podríamos decir que es mucho dinero en el mundo de lo que las personas consideran caro, ¿ok? Pero hay otras que no. Y aquí está la clave. Hay otras que no, pero que son empresas top también. ¿Ok? Y te voy a dar ejemplos específicos, ¿ok? De todas empresas en las que invierto, ¿listo? Ok. Vamos a ver este contraste de precios. Aquí hay un ejemplo comparativo de empresas en la misma industria, ¿ok? Quiero asegurarme que se vea, se vio por ahí como un poquito raro, pero bueno, no sé, creo que es mi lámina. Ok. ¿Quién conoce al fundador de Latino Wall Street, al cofundador Alan Burak? Me pueden comentar si lo conocen. Porque el primer logo, si no lo ven, dice Amazon, ¿ok? Alan inició hace más de 20 años sus inversiones en la bolsa con la empresa de Amazon.
y pueden buscar cuánto costaba Amazon hace más de 20 años. No recuerdo el año exacto, pero fue hace más de dos décadas, que era aproximadamente $10. ¿Saben cuánto cuesta Amazon el día de hoy? Aproximadamente, porque fluctúa cada día, entonces puede ser aproximaciones, $3,000. ¿Ok? Entonces, no quiero que pienses, ¡ay, estoy tarde! Yo no fui a Alan. Yo no me metí a Amazon, costaba $10. No, metí mucho después. ¿Ok? Pero ese no es mi punto. Mi punto es que hay otras opciones en la misma industria. ¿Ok? Por ejemplo, Apple, el ejemplo de aquí, que cuesta una fracción. Por ejemplo, Apple el día de hoy estaba cotizando a $167. A comparación de 3,000. Entonces, se dan cuenta como el gigante contraste de precios, pero son igual de top y están en la misma industria de tecnología. ¿Ok? Ahora, algo similar pasa con Tesla y con Ford. ¿Ok? Tesla cuesta aproximadamente $1,000 la acción y Ford una fracción de precio, en estos momentos menos de $20. El punto que quiero hacer acá es que todas estas empresas que ves en la lámina son empresas estrellas. Son empresas que creo que todos conocemos, espero. ¿Ok? Sin embargo, algunas de ellas tienen precios accesibles y quizá otras no para ti. O quizá sí, no quiero asumir. Pero digo lo que la mayoría del mundo puede considerar, pues, un poco, un precio un poco elevado para una acción. ¿Ok? Así que mantenerme con acciones, empresas estrellas, ha sido siempre clave para mí. Y de hecho contribuyo a esta estrategia. Pero escuchen bien, empresas estrellas con trayectoria comprobada. ¿Ok? Mantenerme con ellas, diversificar las industrias, como aquí ven, y venderlas cuando cumplan su meta en ganancia o, mejor aún, mantenerlas para el futuro. ¿Ok? Entonces, esto es algo que te puede funcionar a largo plazo para construir tu futuro, tu portafolio, o esto es algo que te puede funcionar mediano plazo. No diría corto con acciones, ¿no? Por lo menos yo no hago corto plazo con acciones, o mediano o largo. Las próximas dos sí les voy a enseñar corto plazo, ¿ok? Pero de forma conservadora. Porque es algo que, o sea, puede parecer tan lógico, pero la mayoría de personas está allá afuera perdiendo dinero en la bolsa porque no está invirtiendo en las empresas con trayectoria comprobada, porque se dejan llevar, que una empresa que salió ahí, que es un penny stock, cuesta un centavo. Bueno, por algo una empresa cuesta un centavo en la bolsa. Estas no. ¿Ok? Pero nuevamente, no todas son inalcanzables en términos de precio para acciones. Entonces, quizá no puedes afrontar el precio de Tesla. Quizá para ti $1,000 una acción es mucho, lo entiendo. Pero Ford tiene carros eléctricos también. ¿Ok? Y el día de hoy está cotizando en $15, $16 aproximadamente. ¿Quién no puede afrontar eso? Todos aquí pueden afrontar eso. ¿Cómo lo sé? Porque estás aquí y porque estás con acceso a internet, sé que tienes recursos para acceder a esa acción. Ok, ahora les voy a contar un dato curioso antes de irnos a la segunda estrategia. El dato curioso acerca de Alan, nuestro cofundador, ok. Él pronosticó esto en nuestro chat privado de miembros. Esto fue hace casi un año. Esto fue en mayo 2021. Estamos casi mayo 2021, hace casi un año. Prácticamente, él nos dijo, Ford es el próximo Tesla. ¿Ok? Ahora, si hubieras participado de esta ola con esta acción, porque lo que pasó con Ford es que prácticamente se dobló. Estaba aproximadamente ahí en la... donde pueden ver la flecha, como a $10 aproximadamente, y subió a más de $20. Ahora ha fluctuado, está como en 16, una cosa así. ¿Okay? Pero el punto es que hubieras podido participar de esta ola, como de muchas otras olas. Pero les muestro este ejemplo porque es, pues, el ejemplo, un ejemplo tan accesible que literalmente cualquier persona ha podido participar. Como recuerdo, en 2019 nos pasó algo similar con una empresa de semiconductores que se llama Advanced Micro Devices y tenía hasta adolescentes en mis clases.
invirtiendo porque la acción era $19. Imagínense. Y bueno, lo que está hoy, wow, eso es otra historia para otro día, ¿ok? Pero igual lo pueden buscar también. Ok, entonces esto obviamente no fue rápido porque aún, o sea, les dije que las otras dos estrategias son las que son rápidas, corto plazo. No fue rápido porque fue, ¿no?, un proceso, esperar un año, tu dinero se doble. Pero, por favor, ¿quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera acá que su capital se doble? ¿Quién no quisiera acá participar de estas olas? Porque tienes a una persona dentro de la comunidad que ninguna otra comunidad tiene, te lo aseguro, que es dueño de un fondo de inversión, que tiene más de 2 décadas de experiencia y que participa con nosotros y nos cuenta sus análisis, sus pronósticos a nivel corporativo. Yo te lo puedo dar a nivel de inversionista, pero él es a nivel de corporación porque tiene, en inglés se llama hedge fund, ¿ok? Que está en Manhattan, en México, con expansión en Europa y Asia. Entonces, esta es la calidad de educación que les traemos. Ok, entonces, ahora voy a hablarles de estrategias de más corto plazo, ¿ok? Perfectas para cuando estén en tiempo de descanso, simplemente no quieran estar activos, ¿ok? Pero quiero enfatizar que lo que les acabo de mostrar es lo más subestimado que existe en la industria y lo que irónicamente hace más dinero, pero lo más subestimado, ¿ok? ¿Por qué escuchamos siempre que tanta gente pierde dinero en la bolsa? ¿Por qué creen? Porque se meten a todos los riesgos. Y así, ¿quién no va a perder dinero? En vez, y pareciera lógico, pero créanme que el sentido común es poco común, lo comprobado con trayectoria y comprobado por más de un siglo. Estudien la historia de la bolsa. ¿Por cuánto tiempo ha existido? Por más de un siglo. ¿Ok? Pone simplemente las estadísticas a tu favor. Ya, listo. ¿Se entendió la primera estrategia? ¿Se entendió? Cuéntenme si se entendió. ¿Se escucha interferencia de música? Israel, ¿tenemos música? No creo. ¿Alguien más escucha música? No, ¿no? Yo no escucho música. Ok, quizás has abierto otra ventana y tú escuchas música y piensas que somos nosotros. No sé, estoy adivinando. Ok, ¿sí se escucha música? Israel, me dicen varias personas que sí. ¿Se escucha reggaetón? ¿Es una broma o es en serio? No sé por dónde. Yo les prometo que no soy yo. O sea, quizá hay por ahí un error. Pero definitivamente no pondría esa música, mucho menos este tipo de música, en esta masterclass. Puede ser YouTube. Ok, déjenme averiguar esto antes de comenzar, porque si no, imagínense. Vamos a estar con distracciones y las próximas dos estrategias necesito 100% de su atención. Escúchenme bien, 100%, porque voy a enseñar tablas, números exactos, un poquito de matemática y no deseo que no entiendan, porque si no, todos perdemos tiempo. Ok. Déjenme poner mi micrófono. Voy a hacer una prueba con mi micrófono y me comentan si se sigue escuchando. Ok. 1, 2, 3. Ok, se quitó la música. Ok, voy a decir a quienes me están ayudando aquí que es... Un segundo. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo, ok. Es cosa muy auténtica. Pero ahora que regresé, ¿se escucha música o ya no? ¿Se quitó? Ok, si se quitó, seguimos, sí, ok. Gracias por ayudarme, chicos. Si no me comentan ni idea que se escuchaban músicas raras por ahí atrás, porque yo no escucho, entonces no tengo idea de dónde. Ok, sigamos. Felizmente no nos quitó muchos minutos. Ok, estrategia número 2. Me dicen que ya se fue la música. Ok, gracias. Estrategia número 2. Comprar acciones no es simplemente comprar acciones. Hay una estrategia que te pagan. Escuchen bien, por favor. Te pagan por comprar acciones. ¿Cómo te van a pagar por comprar una acción? A través de una estrategia que se llama ventas de opciones put cubiertas. No se enreden con el nombre, pero es una estrategia que te pagan. ¿Ok? Quizá pienses que es muy riesgoso comprar acciones. No sé, quizá dices, ay, no quiero meterme de frente a unas acciones.
te entiendo si es nuevo para ti. ¿Ok? Pero te aseguro que si te mantienes con las estadísticas a tu favor, no va a ser como lo piensas. ¿Ok? Pero si aún eso te da cosas o dudas, podemos aún bajar más el riesgo, el cual consiste en esto, en que la bolsa te pague a ti antes de comprar acción. En serio, así como escucharon. Que yo reciba dinero, que tú recibas dinero por hacer el compromiso a comprar las acciones. Escuchen bien, porque cualquier palabra que dejan de escuchar no lo van a entender. Ni siquiera te están pagando por comprarlas, te están pagando por comprometerte a comprarlas. Tú te comprometes a comprarlas a cierto precio, te pagan por eso. Y si no da en ese precio, no tienes que comprarlas, pero te quedas con tu ganancia porque te dieron la ganancia para que te comprometas por la posibilidad que las puedas comprar. Voy a explicarlo con un ejemplo visual, ¿ok? Para que se entienda mejor. Nuevamente, esta estrategia se llama, es el nombre, Wall Street tiene nombres raros que escogen, ¿ok? Y eso es una traducción, obviamente, porque los nombres son en inglés, pero este sería el nombre de la estrategia. Venta de opciones, put, cubiertas, ¿ok? Hagamos el ejemplo con Ford, ya que estábamos comentando de Ford bastante, ¿ok? Esto es un contrato de opciones put, por eso ven que ahí dice puts, porque ese es el nombre de la estrategia, ¿ok? ¿Cómo hago que me paguen cuando quiero comprar acciones? Simple, de verdad que esto tiene que ser más simple de lo que piensan. Simplemente elijo el precio al que quiero comprarlas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, he elegido el precio 16. Donde dice puts, esos son los precios de la acción, ¿ok? Y la acción sabemos que está fluctuando. Entonces, yo elijo el precio al que me comprometo a comprarlas. Yo digo, yo quiero comprar acciones de Ford a $16. ¿Qué hago para que me paguen por esto? Pues aquí está la condición para que me paguen. Me van a pedir mínimo, comprométete a comprar 100 acciones. No me van a pagar si me comprometo a comprar una o dos o tres. Mínimo 100 acciones. Ok. $16. Mi dinero en el banco no está haciendo nada. Es más, se está evaporando con la inflación. Entonces, me voy a comprometer. Mínimo. Pueden ser 200 acciones, pueden ser 1,000. O sea, tú escoges. Pero estoy haciendo el ejemplo más fácil, más básico, más fácil de procesar y entender. ¿Okay? Entonces, ¿qué beneficio me dan? El beneficio está en la columna BID. BID significa el dinero de la prima o premium en inglés que tú vas a recibir, pero escuchen bien esto, por acción. Entonces, 1.19 es lo que yo voy a recibir por acción, pero me piden mínimo 100 acciones. Entonces, ¿cuánto dinero voy a recibir? Pongan en el chat 1.19, pero necesito 100 acciones. ¿Cuánto dinero voy a recibir en total? ¿Alguien? Pongan un número en el chat. Oh, 119, perfecto. Virginia, Janet, excelente. Entonces, si yo me comprometo a comprar estas acciones al precio 16, considerando que el precio siempre fluctúa, pero yo les doy la garantía. No, yo te las compro a los 16. Ellos me van a pedir mínimo que me comprometa con 100, ¿ok? Y mínimo me van a dar $119, ¿ok? Ahora, si hago esto, quiero que piensen en grande. Y a mí me gusta hacer ejemplos básicos, pero siempre me gusta que las personas piensen en lo que es posible con más dinero. Si yo hago esto no con un contrato, que es mínimo 100 acciones, lo hago con 10 contratos. Entonces, puedes agregar ceros a tu ganancia porque te pagan 1.19 por acción. Entonces, te puedes comprometer a muchas más acciones dependiendo de tus posibilidades y tu presupuesto. ¿Ok? Pero aquí está la magia de esta estrategia. Y esto es algo que cuando las personas entran, la mayoría no lo puede creer, pero les aseguro que es así. Llevo más de una década haciendo esto.
y es perfecto para los que no quieren estar pendientes a cada momento. Y les voy a explicar por qué, ¿ok? Yo tengo un contrato que me comprometo al 16, ¿ok? Yo no me estoy comprometiendo a otros precios, me estoy comprometiendo a 16, lo que dice mi contrato. Entonces, si el precio sube, como todo contrato tiene fecha de expiración, si el precio sube, 17, 18, 19, y mi contrato se expira, yo hago mensuales, esto lo hago una vez al mes, literalmente me toma una hora al mes, ¿ok? Sube. Yo tengo que comprar, mi contrato dice que me comprometo a comprar a 16, no a 20, donde subió, digamos, por un ejemplo. Entonces, si sube y mi contrato se expira, yo ya recibí mi ganancia, 119, esto 100% confirmado, te lo dan antes del primer día. Si el precio sube, tú no tienes que comprar las acciones. Y literalmente te quedas con tu ganancia y listo. 100% de ganancia. Ahora, ¿por qué se llaman cubiertas? Porque la forma que yo lo trabajo, por lo menos, y la única forma que lo voy a enseñar, y aprenderán otras distintas formas, estrategias más avanzadas, pero la única forma como yo lo trabajo es teniendo siempre el dinero de respaldo, porque eso es conservador. Se pueden hacer cosas raras, mezcladas, sin dinero, se puede hacer de todo en la bolsa, más de lo que se imagina. Pero estoy hablando de esta estrategia de bajo riesgo. Tenemos el dinero de respaldo en la cuenta, tenemos para comprar las 100 acciones, pero no lo estamos usando, está ahí el dinero. Entonces, me comprometo a comprarlo a 16. Si sube otros precios, yo no me comprometí a comprar otros precios. Entonces, no se ejecuta, no se compran las acciones. Y literalmente me pagaron solo por haber tomado el riesgo del compromiso. Ahora, ¿qué pasa si baja? Ahí está el riesgo. ¿Okay? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Baja la acción. Yo tengo un contrato que dice, me comprometo a comprar a 16. Llega el día y si la acción es un mejor precio, está cotizando a, no sé, 14, mi contrato dice que yo compro 16. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si baja, terminas comprando algo que tienes mejores precios ahí en el mercado de valores. ¿Ok? Pero para eso te pagan. ¿Entienden? La estrategia te paga el mismo día para comprometerte a comprar a cierto precio, porque el riesgo está que si baja, tú ya te comprometiste a este precio. Entonces, te pagan para tomar el riesgo. Que si se va para abajo, sí, hubieras podido comprarla más barato, pero hello, para eso te pagamos. Y si se va para arriba, que es lo que queremos, obviamente, ni siquiera tienes que comprar las acciones. En el mundo perfecto, se queda casi el mismo precio, ¿ok? Entonces, podemos comprar acciones cotizando aproximadamente el mismo precio, nos quedamos con la ganancia y tenemos, wow, ambas. Hay personas que hacen esto y ni siquiera quieren comprar acciones. A mí sí me gusta hacerlo para comprar acciones porque yo soy muy de tener acción, ¿ok? Se entendió esta estrategia. ¿Ok? Ahora, en esta tabla pueden ver el volumen. Ahí dice EB Chicago L, ¿ok? Que son las transacciones del día. Y pueden ver también el open interest, que es el interés que tienen en este contrato específico. Entonces, miren el gran interés que se tiene. Y el open interest, si se procesa, se convierte en volumen. Entonces, eso es una forma que también podemos ver qué tanto interés está, o movimiento está teniendo este contrato en específico. Ese no se ve nada mal, ¿sí o no? ¿Ok? Así que esto es un ejemplo básico de cómo hacer que te paguen a ti cuando quieres comprar acciones. ¿Cómo empiezas en verde? Porque muchas veces cuando compramos acciones, empezamos comprando acciones. O para los que hacen compras de opciones, empezamos en rojo. Pero esto es, empiezo en verde, empiezo recibiendo dinero y de ahí se ve qué pasa. Dependiendo del precio, o compro y tengo mis acciones, perfecto, o
me quedo con la prima, el premium, eso sí es confirmado. Piensen esto, por favor, en grande, no en el ejemplo pequeño que he hecho, pero con ceros agregados, porque esto es lo que es posible para todos, ¿ok? Esto fue un ejemplo simple y básico. La estrategia número 3 es que me paguen para ahora vender mis acciones, no comprarlas, sino vender. Y esta estrategia se llama ventas de opciones con cubiertas. Así que si esto te ha parecido un poquito complicado, te cuento que de verdad no toma mucho tiempo, ¿ok? Ya les conté cuánto tiempo me toma, alrededor de un mes por mes para poner esas transacciones y dejarlas correr el resto del mes hasta que se expire. Y ni siquiera tengo que estar pendiente en la fecha de expiración. Obviamente quiero estar pendiente para saber cómo me fue ese día, pero durante el contrato, de la forma que yo lo trabajo personalmente, no hay que estar pendiente. ¿Hay otras formas de trabajarlo? Por supuesto, le estoy contando lo que me funciona a mí, mis estrategias de bajo riesgo, ¿ok? Ok, ahora quiero que todos presten atención a esa estrategia que literalmente me cambió la vida, de hecho es mi favorita, me gusta hasta más que la anterior, y mis alumnos lo saben, ¿ok? Porque no solo me cambió la vida a nivel financiero, sino me dio libertad, que creo que es algo que todos, sobre todo en estos tiempos, apreciamos, valoramos y deseamos, libertad, ¿ok? Entonces, para hacer simple este ejemplo, digamos que ya tengo las 100 acciones de Ford, hice el contrato anterior, me comprometí, llegó el precio, se acertó, compré las acciones, tengo mi ganancia, estoy feliz, tengo 100 acciones. ¿Qué hago con estas 100 acciones? Las puedo mantener hasta cuando quiera, son mías. O puedo ponerlas en venta para recibir un beneficio extra. ¿Ok? Ahora, escuchen bien esto porque esto es clave. No me están pagando para venderlas exactamente, sino para ponerlas en venta, para ponerles un cartel que diga, se vende estas acciones. El mercado decidirá si se venden o no, dependiendo cómo cotiza el precio. Entonces, no es garantizado que se van a vender, pero sí es 100% confirmado que me van a pagar por ponerlas en venta, por simplemente poner el cartel, metafóricamente, obviamente, por simplemente poner el cartel que diga se venden estas acciones, por esa posibilidad de tenerlas en venta en el mercado de la bolsa, me dan un beneficio, ¿ok? Así que, ¿cómo lo hago? Vamos a ver con un ejemplo. Y por ahí alguien me está preguntando, ¿eso es cover call? Sí, call cubiertas, ¿ok? Cover call, call cubierta, en inglés es un covered call. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mantenernos con la misma empresa para no enredarnos y mezclarnos, ¿ok? Esto ahora dice calls en la esquina, porque esto ya no es puts, esto es calls. Esta es una tabla de opciones call y esta la uso, escuchen bien, únicamente cuando tengo ya mis 100 acciones. La otra tabla era cuando tengo un interés en adquirir 100 acciones, esa es cuando ya tengo las 100 acciones, ¿ok? Entonces, voy a querer ponerlas en venta, pero como cualquier vendedor, quiero ponerlas en venta a un precio mayor que las compré, ¿sí o no? Si tú compras algún dólar, quieres venderlo a 2, ¿sí o no? O sea, mayor que le compraste, ¿ok? Manteniéndonos en el mismo ejemplo, la acción que cotiza es 15.16 como un ejemplo real del día de hoy, y todas estas tablas son sacadas de la plataforma, o sea, ¿no? del día de hoy. En este ejemplo, yo voy a poner en venta mis acciones, ¿a qué precio? A 17. ¿Por qué a 17, Gaby? ¿Por qué no a 18, 19, 20? Miren el bid, que es lo que me dan, que mientras más caro lo pongo en venta, menos dinero me dan, así que no, gracias. Puedes hacerlo así, claro. O sea, uno puede trabajarlo de la forma que deseen. Les estoy explicando cómo yo lo trabajo personalmente. Y esto es algo que normalmente, únicamente, de hecho, no normalmente, lo explico en mis clases pagas, ¿ok? Pero el día de hoy les estoy abriendo esta ventana de oportunidad para que de verdad puedan entender cómo uno puede generar ingresos de forma conservadora, ingresos pasivos, cómo no tienes que estar
atrapado en tu computadora, ser un esclavo del trading. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo hago yo? Estas estrategias, una hora al mes, literalmente. Creo que todos tenemos una hora al mes. Y si no las tienes, entonces necesitas urgentemente las estrategias. Ok. Entonces, ¿cuánto me pagan? Voy, digamos que ya compré mis acciones aproximadamente, no sé, a $15, $16. Voy a ponerlas en venta. Ojo, en venta. No es que la estoy vendiendo automático. Voy a poner un cartel. Se venden a 17. ¿Por qué haría eso? Porque a mí no me importa la ganancia entre 16 y 17. Yo no lo estoy haciendo para eso. Lo estoy haciendo para esto, para ganarme el bid. Y el bid es lo que me pagan en el momento, en el segundo que hago clic, que me comprometo a ponerlas en venta a 17. ¿Ok? ¿Cuánto dinero me darían ahí? Mantengámonos con las 100 acciones. 1.39, 139, ¿cierto? Porque es 1.39 por acción y ya expliqué que estos contratos funcionan con 100 acciones mínimo. Entonces, 139. Ok, pensemos en grande. Estoy haciendo un ejemplo pequeñito. Podemos agregar ceros a este número si trabajamos con más capital. Ok, entonces pongo mi cartel de se vende a 17. Por el simple hecho de hacer eso, me dan los 139. Y ahora pueden pasar dos cosas. Me las pueden comprar o no me las pueden comprar. ¿Ok? ¿De qué va a depender? De la fecha de expiración, donde está cotizando la acción. Porque yo puedo estar, imagínense yo de vendedora en el mercado de valores, como con una canasta con mis 100 acciones. Se venden acciones de por de 17, pero el precio ese día está cotizando a 15. ¿Ustedes creen que alguien en el mercado de valores va a venir a mí y comprarme a 17 algo que en ese día está cotizando a 15? Lógico que no, porque lo pueden encontrar en el mercado a un mejor precio. Pero si la acción sube a 18, 19, imagínense y visualícenme ahí de vendedora con mi canasta con 100 acciones diciendo se venden esas acciones a 17, las acciones ese día están cotizando a 18, a 19, a 20. ¿Ustedes me comprarían acciones a 17? Por supuesto, porque las estoy ofreciendo a un buen precio. Entonces, dependiendo dónde esté el precio, va a depender si te las compran o no te las compran. Peor de los casos, no te las compran. ¿Y qué crees? Para mí el peor de los casos es el mejor de los casos, porque me quedo con todas mis acciones y me quedo con mi dinero. Con esa prima. Esa prima es confirmada. Nadie te la quita. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el peor de los casos? Peor de los casos, que la acción baja mucho. Obviamente, nadie va a querer tus acciones a 17. Entonces, te vas a quedar como que atracada con acciones que bajaron. Pero si estás con empresas como Ford y empresas que confiamos, entonces no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que baja, sube. Con empresas así. ¿Ok? No con cualquier cosa X por ahí que nadie conoce. Con empresas estables, con trayectoria comprobada, que han existido por mucho tiempo. ¿Ok? Se entendió este ejemplo, que puedes ganar dinero por comprar acciones, o la posibilidad de comprarlas, y después por vender acciones, o la posibilidad de venderlas. Y si no se compran y no se venden, simplemente estás colectando dinero literalmente por la posibilidad de adquirirlas o de venderlas. Esto es lo que es posible y esto es a lo que me he dedicado por tanto tiempo. Muy en específico, en épocas de descanso, como para mí fue estas épocas de maternidad que de verdad me desconecté, pero una vez al mes. De hecho, hice unos contratos un poquito más largos, 45 días, una cosa así. Muy rara vez hago contratos de 2 meses porque soy muy organizada. Me gusta mantener mis contratos de opciones mensuales. Entonces, lo que les estoy comentando sucede todo en el plazo de 30 días. Puedes escoger plazo 15 días. Va a fluctuar lo que te ofrecen, lógico. Más tiempo. Ya depende. O sea, literalmente, tú puedes escoger cómo trabajarlo. Solo te estoy contando cómo yo lo trabajé. Y como tú también lo podrías trabajar, pero ya depende de cada uno.
¿Ok? Esa es una estrategia muy específica donde se puede ganar dinero desde el día uno por comprar acciones y por venderlas. Y si no se procesa, ganas la prima. Lo peor que a alguien le puede pasar y sentirse así como que, wow, perdí, aunque no has perdido, es si tus acciones bajan de valor. Si tienes muchas acciones y bajan de valor, uno se siente que está perdiendo. Pero no es pérdida a menos que vendas en pérdida. Un número rojo en una pantalla no es pérdida. Es pérdida si te sales en rojo. Porque un número rojo se convierte en verde mañana, en acciones, especialmente como estas. ¿Okay? Pero la psicología de las personas los traicionan y ven algo rojo. ¿Qué dice el ser humano cuando ve algo rojo? Alto, miedo, vendo en pérdida. Es psicología. Pero para eso nos tienes a nosotros, que aquí también hablamos mucho de psicología. Los entrenamos para que no sean un estadista. ¿Okay? Así que vamos a hablar de los pasos necesarios para lograrlo y cómo yo lo hice. ¿Okay? Para empezar, invertí en mi educación financiera. O sea, ¿cómo llego a estas tablas de opciones y todo? Pues tuve que invertir en mi educación financiera en cómo hacerlo. No me desperté y aprendí a hacer estas tablas y estos análisis comparativos. Tuve que invertir en mi educación financiera. ¿Okay? ¿Qué más? Muy, muy, muy importante. Subí el porcentaje de ingresos para mis inversiones y bajé mis gastos innecesarios. ¿Ok? Entonces, muchos acá no tienen un porcentaje de sus ingresos que van a sus inversiones. Entonces, sus inversiones no crecen porque no puede solo depender del mercado. Espero que el mercado me vaya bien, que las acciones suban. No. Tienes que también poner de tu parte. Y, de hecho, cuando recién comienzas, tu portafolio va a crecer más por tus contribuciones. Porque tienes que crear primero un portafolio. ¿Sí o no? No podemos hacer dinero del aire, aunque las ventas de puts parecen un poquito del aire, pero yo siempre lo trabajo, tienes que tener dinero de respaldo. ¿Ok? Eso es la forma conservadora bajo riesgo de hacerlo. ¿Se puede hacer sin dinero de respaldo? Sí, pero no me voy a meter en eso porque yo no lo enseño de esa manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son? Son cuatro pasos. Después de invertir en educación financiera, subir el porcentaje de ingresos para tus inversiones, bajar cosas que no te agregan valor. Invertir en los mercados financieros, pero de acuerdo a tus objetivos y tu tolerancia de riesgo, porque quizá no vamos a compartir los mismos objetivos, las mismas metas. Todos somos diferentes y no vamos a tener la misma tolerancia de riesgo. Lo que les he mostrado es tolerancia baja de riesgo. Quizá algunos de ustedes tienen tolerancia alta de riesgo, quieren estar más activos, más pendientes, más adrenalina. Hay muchas personas en nuestra comunidad, está perfecto. Simplemente no trabajan como trabajo yo. Trabajan como trabajan otros nuestros expertos, más adrenalina, ¿okay? Más activos. Simplemente son formas diferentes de trabajar. ¿Okay? Y el cuarto paso es repetir este proceso una y otra vez. ¿Okay? Invierte, es como una rueda. Inviertes en educación financiera, subes el porcentaje de tus ingresos para tus inversiones, bajas gastos innecesarios, inviertes en el mercado financiero de acuerdo a tus objetivos, tolerancia de riesgo y repites eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo principal, lo fundamental es lo primero. Porque sin lo primero, todo lo demás no tiene sentido. Mejor no lo hagas. No te pongas a invertir si no sabes lo que estás haciendo. Porque eso no te va a traer beneficios. ¿Ok? ¿Se entendieron los cuatro pasos? ¿Se entendieron? Sí. Luego voy a tomar preguntas, chicos, que me han llegado mucha actividad en el chat. Entonces, no se preocupen. ¿Ok? Vamos a interactuar después que ya estamos terminando esta masterclass. ¿No? Se me pasó así en una. Pues, cuando uno está divirtiendo, se pasa muy, muy rápido, ¿sí o no? ¿Ok? Buenísimo. Ok, entonces, espero que esté claro lo que haya dicho acerca de que lo principal para que esto funcione es tener educación financiera. ¿Ok? Así como no se puede ir por la vida haciendo un deporte, si no has practicado cómo hacerlo porque te vas a golpear, no se puede ir por la vida intentando ser inversionista o trader si no te has preparado, no has invertido en tu educación financiera. Es como cualquier cosa en la vida. Eso no es una excepción. Es
La regla de la vida, si quieres que algo te vaya bien, tienes que prepararte para hacerlo bien. Si no, lo único que vas a encontrar son decepciones, golpes, frustraciones, y eso es lo que yo te quiero evitar el día de hoy. ¿Ok? Y es por eso de la gran importancia de los mentores. Y aquí les enseño algunos de mis mentores. ¿Ok? Quizá conocen algunos de ellos. Uno de ellos falleció hace poco. Se llama Bob Proctor. Ahí estábamos hace un par de años. Fue creo que en 2017, si no me equivoco. Ya tenía más de 85 años, una cosa así. Una persona muy sabia, de líder en la industria americana del desarrollo personal. ¿Ok? Ahí tiene Nutriermo, que es una persona que me apoyó desde mi primer día cuando salí en redes, cuando salí pública, porque yo tenía esos conocimientos por mucho tiempo, pero él fue quien me apoyó desde el día uno para a que haga esto público, que antes no lo hacía, me lo guardaba. Ahí está Tony Robbins, los que también lo conocen, fui parte de su círculo interno, se llama Inner Circle, que es una membresía que, como dato curioso, cuesta 6 cifras al año, y de hecho ahí en esa membresía conocí a Alan, el cofundador de Latino Wall Street, al que ven en la última foto, y ahí también conocí a Guillermo. En esta membresía, imagínense que esta inversión fuerte, 6 cifras por un año, ¿okay? Con renovación todos los años, pero imagínense lo que se creó a raíz de esta membresía, ¿ok? Pero las buenas noticias es que ustedes no tienen que invertir cientos de miles de dólares. Eso ya lo hice yo por ustedes. No solo en mi educación tradicional, porque he ido a los colegios, universidades más caras, ¿ok? Literalmente del mundo. Pero sino también en mi educación alternativa. De verdad que yo he invertido demasiado en mi educación, tanto tradicional como alternativa. Pero no me arrepiento específicamente en la alternativa porque fue lo que más me dio resultados. El sistema tradicional de educación, falta mucho material. No me enseñaron lo que me enseñaron acá. ¿Okay? No te empoderan a tomar las riendas de tus finanzas. ¿Okay? Entonces, es muy importante saber por qué todos los exitosos tienen guías. Porque mis guías tienen guías. Y todos los exitosos y ganadores tienen guías. Piensa en tu futbolista favorito, tu actor de Hollywood favorito. Todos tienen un coach, un guía. Nadie está por ahí solo ganándose el primer puesto. ¿Ok? Entonces, el punto de esto es decirte que nosotros en Latino Wall Street somos guías. Te cortamos el camino, te cortamos, evitamos el dolor de los errores que nosotros ya hemos cometido. ¿Ok? Así que bastante importante enfatizar la importancia de la educación financiera, la importancia de los mentores. ¿Ok? Y Alan sigue siendo nuestro mentor, sigue siendo mi mentor. ¿Ok? Porque uno siempre puede continuar aprendiendo. Por eso nos unimos para formar Latino Wall Street. ¿Ok? Ahora, quiero que me digan si en esta última hora, y mira, soy una persona muy puntual, los que me conocen saben que soy muy puntual, okay, creo que me pasé 1 minuto, 2 o 3, okay, quizá 3, pero lo hice casi exacto. Okay, en esta última hora de esta masterclass, ¿estás de acuerdo que aprendiste información valiosa? ¿Cuántos acá me pueden decir, wow, aprendí información valiosa? Póngame en el chat. Okay. ¿Te queda claro lo que es posible con esas herramientas? Con los ejemplos que les di. ¿Te queda claro cómo estas estrategias pueden generar ingresos pasivos en literalmente hacer ese contrato que les expliqué con un clic y ya no estar pendiente? Porque eso se programa y tiene fecha de expiración de acá a un mes. Y en un mes vamos a ver qué pasó con el contrato. Pero durante ese mes yo no voy a estar ahí persiguiendo mi contrato. ¿Okay? Ahora hay formas de trabajar opciones saliéndote del contrato. O sea, sí, hay. La palabra opciones es literalmente opciones. Tienes todas las opciones que te puedas imaginar. Les he explicado algo muy específico que yo hago y que hice. ¿Ok? Ok. Entonces, no puedo enseñar absolutamente todo lo que sé, lo que sabemos en el panel de expertos acá. Es imposible. ¿Ok? Pero el día de hoy tengo un anuncio gigante que todos van a poder participar de un evento intensivo que está diseñado para brindarte todas las herramientas necesarias.
¿ok? Y hemos creado un paquete especial. Y escuchen bien, solo para los que están en esta masterclass. Es un paquete especial que va a incluir regalos y bonos y cosas. Y no quiero que si otro día están por ahí queriendo meterse, me digan, oh, Gaby, pero yo habito... No, es para los que están aquí, van a recibir estos bonos específicos, ¿ok? Así que quiero que me comenten si quieren saber cómo aprender de nuestro panel de expertos, incluyéndome a mí, ¿ok? De forma presencial. ¿Quién aquí quisiera aprender de nosotros de forma presencial, conocernos, en vez de estar aquí en una computadora? Y estamos 2 años en una computadora. Tomar un break de eso y estar en persona, compartir, enseñarles, contestar sus dudas. ¿Cuántos de ustedes les gustaría participar de una experiencia así? ¿Ok? Nuevamente, recuerden que nada es coincidencia, que si has llegado hasta básicamente el final, estamos llegando como al cierre, al final de la masterclass, es porque ves que algo es posible para ti. Si no, no estarías acá. Una persona inteligente, no eres una persona bruta. Si hubieras visto que esto ay, no sirve, te hubieras ido al principio cuando dije, si no vas a hacer nada, chao. ¿Sí o no? Pero es una persona inteligente, has invertido 1 hora y llegaste aquí, es por algo y para algo, ¿ok? Sé que hay algo en ti que te dice, sí es posible, fue posible para ella, para todos ellos puede ser posible para mí, ¿ok? Ok, entonces, por esa razón, tenemos la oportunidad de empezar ya, ¿ok? Voy a hacer el gran anuncio de nuestro evento del año, ¿ok? Nuestra conferencia anual y quédense aquí porque va a haber oportunidad para todos, independientemente de dónde te encuentres en el mundo, ¿ok? Esta va a ser nuestra conferencia anual, se llama La Experiencia de Puerto Rico, va a ser en el Centro de Convenciones de Puerto Rico el 27 de mayo, que estoy dando más de un mes de anticipación. Y esta es nuestra conferencia anual, básicamente el evento del año. El año pasado fue en Nueva York, este año va a ser en Puerto Rico. Les voy a detallar la agenda, ¿ok? La agenda va a ser por la tarde, ¿ok? Porque como es un día viernes, sabemos que durante el día, pues muchas personas tienen temas de trabajo. Entonces queremos ser considerados con esto. Voy a empezar yo a hacer una intro de inversiones. Va a continuar León, que es el que maneja las finanzas de Latino Wall Street, a hablar de sus finanzas personales, ¿ok? Va a continuar Daniela con Mujeres en el Mercado de Opciones, ¿ok? Va a continuar Gypsy con Comprendiendo el Crédito, es nuestro experto en crédito, ¿ok? No solo enseñamos inversiones, también se aprende acá de crédito, criptomonedas también, en la nueva economía, con nuestro experto en cripto, Javier, y Alan, el cofundador, también va a estar en persona liderando un segmento de más de 100 millones en activos durante una pandemia. Él, si no saben, maneja cientos de millones en sus fondos de inversión. Así que es un lujo tenerlo también. Y va a concluir Randy con la mentalidad de un inversor de éxito. Y esto va a ser como una fiesta, ¿ok? Obviamente vamos a tener todo este educativo, pero va a ser con música, con fiesta, va a ser un evento nunca antes visto, donde no solo vamos a aprender, sino también nos vamos a divertir. ¿Cuántos aquí les gustaría tener una experiencia así en vivo? ¿Ok? Ok, ahora, para todos los que dicen, ¡ay, no, no puedo! Sé lo que estás pensando. Gaby, suena genial, pero si no puedo ir al evento, ¿qué hago? Tengo 3 hijos, no sé, vivo en Australia, no sé, ok, o qué pasa después del evento, y si no me acuerdo lo que aprendí, solo un evento intensivo, y si es demasiado, muchas horas acumuladas, y si algo sucede, o sea, si comprometí que no puedo ir, o si los temas son muy avanzados y no capto, me quedo ahí más atracado, más confundido, y si estoy perdido, y si no estoy disponible en esa fecha específica, si es demasiado, muchas horas seguidas, y si necesito más que un solo día, ok, todas las dudas, ok.
Te podemos ayudar. Tengo una solución para ti esta noche y es la siguiente. El problema de las personas yendo a nuestros eventos es que algunos, no les voy a negar, llegan y están perdidos. Así que es así como te podemos ayudar, dándote coaching diario con nuestro panel desde el día de hoy hasta el día del evento. ¿Ok? Acceso a la grabación del evento de por vida para que lo puedas repasar cuantas veces quieras. Acceso a nuestro curso básico desde cero, que te explica lo que he estado explicando, te ha sido solo como una semilla, ¿ok? Como un ejemplo pequeño, pero si quieres los frutos, o sea, los tutoriales exactamente una y otra vez cómo hacerlo, está en nuestro curso básico. Y acceso a nuestra comunidad virtual, donde tienes más de 4,000 personas con las que puedes interactuar, que aprende con nosotros día tras día. ¿Ok? Quiero preguntarte a ti, ¿cuál sería para ti su valor? Todo esto, si pudieras tenerlos como mentores, pero empezando ya, no empezando cuando empiece el evento, sino ya. Aprender a hacer tus propios análisis, tener acceso en tiempo real, ¿ok? No solo unos tutoriales, sino en tiempo real. Tener acceso a material exclusivo. Poder anticipar y beneficiarte de lo que sucede a nivel global. Que a veces parece todo malas noticias, pero en todas las malas noticias hay la otra cara, hay los beneficios. Y poder crear riqueza de una vez por todas. Cuéntenme cuál sería su valor. ¿Cuánto costaría esto? ¿Si significaría tu libertad financiera? Pongan un número a su libertad financiera. Hagamos un juego. ¿Cuánto significaría? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000. ¿Cuánto pagarías por ser financieramente libre? Hazte esa pregunta auténticamente. ¿Ok? Les tengo una noticia de infarto. ¿Están listos? Es la primera vez que lo doy públicamente, que salimos a la luz con esto. ¿Listos? Alguien por ahí dice 5,000, 5,000. Ok, si sean honestos, ¿cuándo, qué precio le pondría? ¿Ok? El ticket presencial el día de hoy, para todo lo que les acabo de comentar, la agenda, para acompañarnos, va a ser 99. ¿Pueden creerlo? Esto ha sido nunca antes visto. Los que han venido a nuestros eventos en Nueva York, en otras partes, en Miami, saben que esto es nunca antes visto. Va a ser 99. Básicamente es regalado, ¿ok? Pero eso no es todo. Recién empiezo, ¿ok? Así que me quiero quedar aquí solo con las personas que de verdad estén comprometidas, porque se vienen más bombas, como se dice, ¿ok? Ticket presencial es 99, pero escuchen bien, bien esto, la siguiente lámina. Quisiera saber todos los bonos que recibes instantáneamente en el momento que tomas acción al comprar tu ticket el día de hoy. Porque ya dijimos que no se trata de un evento, se trata de lo que vas a recibir desde hoy. ¿Ok? ¿Quieren aprender más de esto? ¿Quieren saber? Porque creo que, espero que sea transmitido lo comprometidos que nosotros estamos en Latino Wall Street para empoderar a la comunidad, a que genere ingresos, a que salgan adelante. Espero que me hayan conocido a mí un poquito. Y por supuesto que uno puede irse por ahí a intentar encontrar personas que te ayuden, que hacerlo solo, pero es así como se pierde dinero, ¿ok? Sin guías y sin mentores. De verdad que si eres una persona que no quiere aprender, no tiene sentido que estés aquí. Quiero quedarme con las personas que hoy dicen, deseo expansión en mi vida, no quiero quedarme donde estoy, vamos para adelante. Ese es el grupo de personas que quiero tener aquí en mi masterclass y en nuestro evento. ¿Ok? Ok, listo. Entonces, estos son los bonos que recibes instantáneamente. ¿Estás listo? Empezando ya, recibirías el nuevo Latino Wall Street
TV. ¿Qué es este nuevo Latino Wall Street TV? Son todos los días un experto contigo en vivo y en directo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, diciéndote las mejores oportunidades de la bolsa todos los días, en tiempo real. Un experto diario analizando contigo el mercado. Y encima de eso, completamente nuevo y se lanza recién en estos momentos, empezando ya el lunes, Crypto TV a las 3:30. Entonces, de 2 a 3 tienes la bolsa en vivo con un experto. Yo soy los lunes. Y tienes un break, media hora, y de ahí tienes Crypto TV. Crypto TV es 3 veces por semana, la bolsa es 5 veces por semana. Todo esto para que todos los días estés aprendiendo. Así que esto es algo que en realidad no le podría poner un valor porque es un acompañamiento diario. No solo de la bolsa, sino también en cripto, porque aquí diversificamos, ¿ok? Ahora, ¿qué más vas a tener incluido en este paquete especial que les comenté? Un curso de Alan. Ok, esto es un curso que de hecho se hizo presencial, se hizo en persona en enero. Alan estuvo en Puerto Rico y en enero tuvimos personas que vinieron y personas que estuvieron en vivo con él en transmisión. Y es cómo tener tu dinero a prueba de recesión en el 2022, o sea, específico para el panorama de este año. Y vas a recibir este curso, la grabación de este curso, enseñado por Alan, y yo también estoy en una parte donde analizamos empresas por empresas y las mejores, y tendrás acceso para hacerlo a tu ritmo, ¿ok? Son varias horas de contenido. ¿Qué más vas a recibir? Acompañamiento diario, el gallo mañanero, que básicamente es antes que abra el mercado, recibes un reporte de premercado del pronóstico de la bolsa en video y escrito, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Porque hay tanta información ahí afuera que esto te ayuda a enfocarte con un video y un escrito antes que abra la bolsa, donde nos estamos enfocando en las inversiones. ¿Okay? Y encima de eso tienes las clases en vivo todos los días. Ok. 100% incluido, vas a recibir el curso más básico de la bolsa, donde estas estrategias, yo misma lidero este curso tutorial por tutorial, una y otra vez, repasarlo con resúmenes, un curso acerca de lo más básico de la bolsa que incluye estas estrategias de acciones, de opciones, ¿ok? Este es el curso, quiero estar clara, por la que las personas pagan, pero en este paquete especial que tenemos vas a tener esto incluido. Y por si fuera poco, un curso de plataformas. Hay diferentes plataformas que puedes usar dependiendo en qué país estés. Para invertir. Y este curso te enseñará de la A a la Z, para tu caso específico, cuál es la mejor, dependiendo en qué país estés y todo eso. ¿Okay? Tenemos expertas en plataformas que lideran esto y también están disponibles para responder preguntas. ¿En dónde? En nuestra comunidad virtual, donde tenemos a más de 4,000 miembros y tenemos a todo nuestro panel de expertos en esta comunidad apoyándote, respondiendo preguntas, lo que necesites, ¿ok? Para que no te sientas solo. Ok. Para los que no pueden venir, tienen la oportunidad de acceder de forma virtual. ¿Cuántos aquí quieren acceder de forma virtual? Porque me dicen, Gaby, por más que quiero ir a Puerto Rico, de verdad, no puedo, alguien para irme sin una visa, ¿ok? Eso es lo complicado, que son esos temas. Pero para los que no pueden venir, tienen la oportunidad de acceder virtual. ¿Cuántos aquí les interesa la experiencia virtual? ¿Sí o no? Porque obviamente me gustaría conocerlos, están en persona, pues es muy bonito, especialmente después de estos 2 años, ¿no? Como necesario. Especialmente un evento tan grande, a un nivel más alto, que por fin lo podemos hacer, porque antes nos limitaban mucho con cuántas personas, que esto y el otro. Ahora ya todo está, gracias a Dios, pues, abriéndose, ¿ok? Entonces,
Quiero que imagines cómo acceder a todo lo que te he dicho cambiaría tu vida en el día a día, lo motivado que te vas a sentir, lo empoderado, todos los conocimientos, día tras día, tras día, tras día. ¿Ok? Anticipar a los anticipadores, que es lo que dice Ana. ¿Ok? Pula educación financiera. Puedes entrar con tu ticket virtual. Y la otra bomba que les tengo el día de hoy es que si ya tienes una membresía de Latino Wall Street, tienes gratis tu ticket virtual. Entonces, ¿cuántos acá ya tienen una membresía activa con Latino Wall Street? Van todos los meses su membresía para vernos a diario, ya sea la membresía Elite, ya sea la membresía de TV, donde nos ven. O sea, ¿cuántos acá tienen membresía activa? Ok, los que tienen membresía activa, felicidades, porque tienes tu ticket virtual. Virtual, quiero enfatizar una y otra vez, virtual, gratis, ¿ok? Así que puedes ver esta transmisión del evento virtual si tienes una membresía activa incluido en tu membresía. Es un beneficio tu membresía. Ahora, si quieres venir en persona, por logística, por asientos, comprenderán que eso, pues, el ticket, necesitan el ticket presencial. Pero virtual, si tienes una membresía activa, es la buenas noticias de la noche, ¿ok? Simplemente lo ves virtual. ¿Listo? Ok, esto es para membresías, ¿ok? Ahora, quiero que en este momento vayan a latinowallstreet.com, línea diagonal, evento, / línea diagonal, evento 2022, ¿ok? Para reclamar todos tus bonos, ¿ok? Y esto es si no tienes la membresía. Okay. Si no tienes la membresía, quiero que te asegures en que vas a recibir todo esto, que vas a recibir el gallo mañanero, que vas a recibir Bolsa 101, el curso de plataformas, Latino Wall Street TV, que incluye Latino Crypto, Crypto TV, el ticket virtual de evento, la comunidad virtual, el curso de Alan. O sea, quiero asegurarme que si no tienes este beneficio, esta membresía, y de todas maneras no puedes venir al evento, entonces no dejes pasar la mejor oportunidad que hemos ofrecido en la historia de Latino Wall Street, literalmente, ¿ok? Así que esta es tu forma de verlo virtual. ¿Cómo puedes ver el evento virtual? La única forma es ser miembro. Si eres miembro, felicidades, lo vas a ver incluido. Si no eres miembro, conviértete en miembro, es solo $99 al mes, ¿ok? Ahora, se estarán preguntando a quién le ha funcionado esto. ¿Le ha funcionado esto a inversionistas extranjeros, a personas que no hablan inglés, a principiantes sin experiencia, a madres solteras, a amas de casa con sus niños, profesionales independientes que están ocupados? Esto ha funcionado a todo tipo de personas. Así que, ¿sabes lo que quiero hacer, Israel? Es que vamos a pasar unos minutos a mostrarles qué tipo de personas toman nuestros cursos. Quizá muchos de ellos los van a reconocer. Sí tenemos personas de todos los caminos, de todas las edades, carreras, pero tenemos hasta personas súper conocidas, con doctorados de televisión, muchas de ellas, que van a reconocer, que aprenden con nosotros. Así que quiero que conozcan a un par de ellos. Vamos a ver unos minutos y regresamos para preguntas, ¿ok? Que no es fácil tener una asesoría contigo, estás muy ocupada, gracias a Dios, eres libre financieramente, aprendiste cómo invertir en la bolsa de valores y que todos nosotros merecemos estar en tu posición porque la vida es abundante, porque nacimos para ser felices y porque no puede ser que los problemas financieros, además, afectan nuestra salud, nos roban la energía, la felicidad y nos enferman. Porque pregúntale a alguien que esté quebrado, entonces de repente se entera que tiene cáncer, porque la ansiedad y el estrés, producto de que no ganas suficiente dinero para cubrir tus gastos, apagan tu sistema inmunológico y eso atrae las enfermedades. Entonces, obviamente nos compete el tema, aunque no es una cuenta de finanzas, ni lo vamos a hacer nunca, todas las buenas ideas que tenga alguien, que nosotros conectemos, que nosotros conozcamos como este angelito que llegó a mi vida para enseñarme a invertir, todos ustedes merecen saberlo. ¿Por qué?
porque no podemos seguir dependiendo de nuestra presencia directa para ganar dinero. Queremos trabajar por amor, por pasión, que uno haga las cosas porque las quiere hacer, no porque las necesite hacer. Disfruta la vida hoy, pero piensa para el futuro, ¿no? Sí. Y la salud financiera va de la mano a la salud del cuerpo. Coman sano, hagan ejercicio, consuman información profesional, veraz, piensen en invertir, porque hoy más que nunca vivimos en un momento en la humanidad donde invertir es sumamente sencillo, no complicado y no representa un gasto enorme para la mayoría de nosotros. Puedes empezar a invertir literal desde $1, desde $10, desde lo que quieras. Algo bello y algo bueno está haciendo Gaby con las latinas, que las está empoderando y haciéndolas crecer. Y bueno, me hace feliz haber sido esa conexión entre ustedes y Gaby. Así que bueno, ahí sigo acompañando a mi esposa a todos esos eventos, que la verdad yo también aprendo mucho y me sirven de mucho. Pero... Gaby Berrospi, ella es la fundadora de Latino Wall Street, una mujer muy realizada en temas de inversión y bolsa. Ella ha tenido apariciones en TED Talk, en Forbes. Es una mujer que quiere apoyar a otras mujeres y a la misma vez queremos realizar nos como mujeres. Podemos seguir a mujeres como tú que nos puedan orientar y enseñar algo que tal vez no conocemos, pero que no quiere decir que no tengamos la capacidad de entender. Es algo muy diferente. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el entendimiento. Entonces creo que es muy bueno lo que tú haces y creo que eso nutre muchísimo y que es necesario además. Ay, Gaby, igualmente te lo digo, lo eres también para todas nosotras. Así que sigue haciendo lo que haces, que mucho te tenemos que aprender. Y te agradezco tu tiempo y tu espacio y te mando un beso. Ok, esos fueron unos datos curiosos para ustedes de las personas pues con las que hemos aprendido, con las que han aprendido, con nosotros, que hemos colaborado, que están en nuestro círculo y obviamente muchísimas más. Solo les quería enseñar pues por ahí algunos que probablemente conozcan, ¿ok? Así que gracias a los que compartieron su experiencia. Y quiero decirles algo muy serio a todos, que cuando eres una persona con potencial, y aquí son todos personas con potencial, y no haces nada al respecto, te mata por dentro, ¿ok? Así que sé que no vas a ser una de esas personas, y ¿cómo lo sé? Porque estás aquí el día de hoy, ¿ok? Así que voy a pedirte una cosa antes de tomar todas sus preguntas, ¿ok? Quiero que canceles Netflix, ¿ok? Es en serio, no es broma. Quiero que te comprometas una hora todos los días a trabajar en construir tu futuro financiero. Porque muchos de ustedes aquí están comprometidos con Netflix, con novelas, con TikToks y cosas así, ¿ok? Y no hay nada de malo con eso, ojo, no hay nada de malo con eso, simplemente que te distrae y que puedes invertir ese tiempo en algo como esto, en tu educación financiera. Y como dato curioso, ¿sabías que Netflix subió sus suscripciones en Estados Unidos y Canadá de la nada, de un día a otro, más de un 11%? Hazte un favor a ti mismo y cancélalo y únete a Latino Wall Street TV, donde todos los días vas a aprender en tiempo real las mejores oportunidades, las mejores inversiones de todo un panel profesional de expertos que te enseñará cómo ganar dinero y tomar control de tu futuro financiero. Solo te estoy pidiendo un día, una hora al día. Ya les dije que mis estrategias, cuando las aprendes, te demoran una hora al mes, es lo que me demora a mí. Pero quieren aprender, no podemos meternos a hacer cosas, cualquier cosa, independientemente de lo que sea, si no aprendemos primero. Así que comprométete una hora al día y empieza hoy, ¿ok? Porque el tiempo pasa y si no hacemos nada, no vamos a llegar a ningún lugar. Ok, ahora quiero también darles las buenas noticias que este mismo año se viene el app de Latino Wall Street, ¿ok? Lo cual va a traerte una mejor experiencia. Y quiero decirte que en simplemente un mes de esta membresía, por ahí preguntan las personas, ¿cuánto tiempo tengo que tener membresía? Tú escoges. La mayoría de personas se quedan todo el año con nosotros estadísticamente, pero puedes literalmente estar un mes si quieres, ¿ok? Y vas a aprender en un mes, o sea, en 4 semanas más de lo que yo aprendí en 4 años en la Universidad de Nueva York en NYU, de donde soy graduada.
y por la que pagué cientos de miles de dólares por esa educación. Es una de las universidades más codiciadas y caras de Estados Unidos, o sea, del mundo. ¡No me dieron esto! ¡No me dieron este material! Y es el problema con la educación tradicional, ¿ok? Así que se viene este próximamente, donde simplemente vamos a mejorar tu experiencia de todas las transmisiones, todas las clases, porque tienes muchas todos los días, y va a ser más fácil conectarte, ver las grabaciones. Básicamente vas a usar tu teléfono inteligente para generar ingresos, no para distraerte, que eso es lo que el algoritmo quiere. Así que esto es lo que se viene. Estaremos pronto también en la televisión, no solo en el app en tu teléfono, literalmente en la televisión, por todos los canales, Apple TV, Roku, Android TV, Fire TV y mucho más. Así que quiero que sepas que esto va a ser parte de tu experiencia. Se viene este mismo 2022. Ok, ahora para concluir, porque se me está terminando el tiempo, no se preocupen que ya casi llegamos a las preguntas. Solo quiero recordarles lo siguiente. Si la información solo funcionaría, si solo información teoría funcionaría, todos seríamos millonarios con el cuerpo perfecto. Porque sabemos qué hacer, obviamente. Sabemos, por ejemplo, que tenemos que hacer dieta, hacer ejercicio, sabemos que tenemos que invertir. Pero la diferencia de las personas que lo son y que no son es que los que tienen esto hacen algo al respecto, hacen algo. Tienen un plan, tienen mentores, tienen consistencia, tienen seguimiento, tienen apoyo, tienen comunidad. ¿Ok? Y hoy les puedo decir que la industria financiera, que gana dinero manejando dinero y cobrando comisiones y tarifas, no les conviene que aprendan. ¿Ok? Uno puede tener dinero o puede tener excusas, ¿ok? Todos, cada uno de ustedes, tú que me estás mirando, yo sé que tienes 99 para aprender. ¿Por qué? Porque estás conectado al internet y eres una persona con recursos. Eso ya te hace una minoría en el mundo. Hay muchos lugares en el mundo donde no hay acceso a internet, ¿ok? La pregunta es, ¿dónde está yendo tu dinero? Y pregúntale auténticamente a ti, no me lo tienes que poner en el chat, ¿dónde está yendo tu dinero? ¿Al banco que se beneficia con tus fondos? ¿Ok? Así que tienes dos opciones el día de hoy. Sigue igual, un futuro predecible, no hagas nada y nos despedimos acá, o toma acción y transforma el rumbo de tu vida para siempre. Así que hoy puedes acceder a tu ticket y ya voy a empezar a leer preguntas. Hoy puedes acceder a tu ticket latinowallstreet.com. Línea diagonal evento 2022, vas a tener dos opciones, ¿ok? Pase presencial o pase virtual, ¿ok? El presencial te incluye poder tener esta transmisión, ¿ok? Y lo más emocionante es que el ticket presencial, les debería compartir la pantalla. Voy a primero contestar preguntas y luego las comparto para ver más detalladamente si aún les quedan dudas de eso. Con el ticket presencial el día de hoy, vamos a acompañarte incluido hasta el día del evento, ¿ok? Así que vas a tener todos esos beneficios de las membresías, ¿ok? Incluido con tu ticket presencial hasta el día del evento, imagínense. ¿Por qué? Porque nos queremos asegurar que llegues listo, que llegues empoderado, que llegues haciendo buenas preguntas, no que llegues perdido, ay, ¿qué es una acción? No sé, no entiendo, qué intimidante. No, que llegues on fire, como se dice en inglés, ¿ok? Es en serio, esto nos dimos cuenta que era lo que en realidad hacía falta, que las personas lleguen a los eventos preparados. ¿Y cómo llegan preparados? Les estamos dando todos los beneficios de la membresía virtual, o sea, empezando ya, desde hoy, hasta el día del evento, incluido en tu ticket presencial. Esto es un regalo, verdaderamente nunca se ha visto algo así y todos los que han ido a nuestros eventos y han estado en nuestras masterclasses se los pueden asegurar. Ok, vámonos por fin de 90 minutos a las preguntas. Vamos a tomar unas preguntas y si tienen dudas de cualquier cosa de los tickets, de ahí lo vemos juntos, ¿ok? Ok. El pago de hoy como membresía es solo por un mes hasta que uno desee continuar. Michael, tú decides hasta cuándo. Es una membresía como Netflix, ¿ok? Tú cancelas cuando quieres.
¿Ok? Vamos a ver qué otras preguntas. Bueno, lo mismo. ¿Es solo 99? ¿Hasta cuándo está la promo presencial? ¿Tengo que buscar hotel y pasajes o puedo dormir en la playa, Oscar? Puedes dormir en la playa. No, mentira. Si quieres recibir, o sea, todos los beneficios que dije hoy, pues entonces sería hoy, no lo pensaría, boom, un ticket 99. De verdad que es lo mejor que hemos ofrecido. Y quiero recordar, porque hay personas que están preguntando, ¿Puerto Rico es parte de Estados Unidos? Sí, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, lo cual significa que si estás en Estados Unidos, no necesitas viajar con pasaporte. Puedes viajar con tu licencia, ¿ok? No necesitas visa. Si estás en otro país, para entrar a Estados Unidos, dependiendo de tu país, puede o no pueda que necesites visa, dependiendo de tu país específico, ¿ok? Así que no me pregunte mi país específico, pero no me sé todos los países las visas, eso no es lo mío, ¿ok? Ok, vamos a continuar. Continuemos con preguntas, preguntas. Me han llegado por todas partes, estoy más confundida con tantas cajitas. A ver si me ayudas, Israel, porque... muchas preguntas por todas partes y ya no sé ni en qué. Esas son las preguntas. Soy principiante, quiero aprender. Excelente, Marta. Gaby, yo tengo el curso inicial. ¿Cómo hago para tener un mentor? Lo compré en julio 2021, el que costó 9. Bueno, Patricia, si solo compraste un curso, te recomendaría tener la membresía porque vas a tener acompañamiento y seguimiento todos los días. Tú puedes comprar un curso, pero el curso no significa que te van a dar acompañamiento, seguimiento y todo. Acá yo te estoy ofreciendo algo de todos los días, ¿ok? Si no podemos ir al evento, podemos hacer la grabación. Sí, claro que sí. Compras tu ticket, entonces puedes tener la grabación. O si tienes tu membresía, claro que sí, puedes hacer la grabación. 99 mensual, exacto, sí. Es mensual, un solo pago. Bueno, el ticket del evento es un solo pago, es un evento. 99, entras al evento presencial, ¿ok? En esta promoción, con tu ticket presencial, vas a recibir todos estos beneficios como si fueras miembro, incluidos con tu ticket presencial, hasta el día del evento, ¿ok? Ahora, si tú quieres, después del evento, continuar con nosotros, ¿ok? Puedes activar tu membresía y puedes irte a 99 mensual. Pero solo por ir al evento, solo el ticket es pago único. Membresía, la experiencia virtual es todos los meses, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo es el pago? Tú decides cuántos meses te quedas. El valor del ticket, si solo vas a ir en persona, solo es 99 por el presencial, ¿ok? Si te quieres quedar aprendiendo virtualmente, ¿ok? Porque el evento dura un día, pero si te quieres quedar aprendiendo todos los días, entonces puedes activar tu membresía. Y cuando van a la página, les va a decir exactamente cómo. Tú puedes poner, quiero ir en persona o quiero ir virtual. En virtual es a través de tu membresía. En persona es simplemente con un pago único. Y el día de hoy vas a recibir todos estos beneficios virtuales también, ¿ok? ¿Qué otras preguntas hay? A los cursos de los eventos virtuales se tienen acceso para siempre. Mira, Katy, bien fácil. Si tú compras un curso, tú compraste el curso y tienes tu curso para siempre. Pero si tú estás en tu membresía, tus beneficios, como en cualquier membresía del mundo, están activos durante tu membresía, ¿sí o no? Entonces, membresía no es lo mismo a comprar un curso. Yo compro un curso, mi curso es mío, ¿ok? Yo tengo una membresía, tengo todos los beneficios siempre y cuando siga pagando mi membresía como cualquier membresía del mundo, ¿ok? ¿El precio de la membresía va a cambiar? Bueno, no tengo esa información en estos momentos, pero la información que les tengo hoy es que lo que les estoy ofreciendo ha sido nunca antes visto, es lo mejor que tenemos, todo en uno, y es porque de verdad sabemos que han sido momentos difíciles para las personas en todo sentido. Este año se ha venido con muchas sorpresas a nivel mundial. Hay mucho miedo allá afuera. Hay muchas rabias, sentimientos encontrados,
mucha violencia, escasez. Y esto es una forma de decir, vamos a unirnos. Vamos a encontrarnos en persona para recordar lo que verdaderamente es. Estar empoderados, estar motivados, regresar la vida a tu cuerpo. Hay tantas personas deprimidas que no han salido de su casa en los últimos años. Quizá no eres tú, quizás sí, quizás conoces a alguien. Pero esto es más que un evento, vamos a aprender finanzas. Vamos a unirnos, vamos a despertarnos y vamos a contagiarnos de energía positiva. Y eso no tiene que terminar en un evento. Esto puede continuar siendo parte de la comunidad virtual. Por eso tenemos la membresía. Muy fácil para mí decirte, toma mi curso y chao. O sea, literalmente, toma mi curso y chao. Mi curso, vayan a la página web, los cursos son más caros porque estás comprando un curso. La membresía es acceso a clases y cursos. No es comprarlo, es acceso mientras tu membresía esté activa. Entonces, es mucho más fácil decirles a ustedes, compre mi curso, que es más caro, y chao. Me quedo aquí sin hacer nada. Pero les estoy diciendo que todos los días vamos a estar con ustedes acompañándolos. Un instructor por día. Yo soy los lunes y tienen otro experto diferente, con diferentes especializaciones los otros días. Entonces, esto es estar todos los días aprendiendo, todos los días empoderado, todos los días informado. Es así como uno sale adelante verdaderamente, sumergido en esta información, ¿ok? No sales adelante viendo videos de TikTok, ¿okay? Que sé que por ahí pueden ser divertidos, pero eso no los va a llevar a donde ustedes merecen estar. ¿Ok? ¿Qué otras preguntas hay? ¿El acompañamiento diario a qué hora sería? El Latino Wall Street TV es a las 2 de la tarde porque es con el mercado abierto, ¿ok? Es una hora importante, la bolsa cierra a las 4. Es importante estar con el mercado esté abierto, tiempo real, no hablar con suposiciones, sino qué está pasando en este momento, ¿ok? Y Crypto TV es 3 veces por semana. O sea, el Latino Wall Street TV de la bolsa es lunes a viernes 5 veces por semana, 2 de la tarde hora este. Crypto TV 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. 3:30 hora este, o sea, después cuando se termina todo el tema de la bolsa. Entonces, tienen muchísimo para hacer, ¿ok? Algunas personas pueden ir a todo, otras no, pero tienes la oportunidad de aprender todos los días. Eso es lo importante, ¿ok? ¿En qué lugar de Puerto Rico sería el evento? En el centro de convenciones, ¿ok? Que es algo súper, súper top. Israel, vamos a compartir la página web latinowallstreet.com, línea de donal, evento 2022, para enseñarles el video del centro de convenciones. Tenemos, de hecho, un video. Si van a esta página web que se detalla, vamos a compartirlos para que puedan ver más detalles de lo que estoy comentando. ¿Ok? Un segundo. Listo. Ok, denos un segundo, eso es lo que pasa cuando estamos en vivo. Estamos en vivo, somos auténticos. Ok, este es el donde va a ser el evento. ¿Listos? ¿Están listos para la nueva ola de emprendedores que transforman sus finanzas de forma disruptiva? Entonces, la experiencia de Puerto Rico es para ti. Únete a Latino Wall Street este próximo 27 de mayo en el Centro de Convenciones en Puerto Rico y desbloquea el próximo nivel de éxito en tu vida. Aprende sobre criptomonedas, finanzas, crédito, trading, inversiones, mentalidad ganadora y mucho más. Cumplimos 3 años empoderando a la comunidad latina y estamos listos para celebrarlos en grande. Adquiere tus entradas hoy mismo y nos vemos muy pronto en vivo. Ok, espero eso resuelva la pregunta de dónde es, ok. Y ahora quiero enfatizar algo. Cuando vayan a la página, que es latinowallstreet.com, línea diagonal, evento 2022, tienes dos opciones. Puedes reservar tu entrada presencial o
puedes decir, quiero vivir la experiencia virtual, ¿ok? Entonces, esas son tus dos opciones de esta noche. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a eso, ¿ok? Ticket presencial tienes que comprarlo, ¿ok? Si tienes una membresía, entonces la experiencia virtual ya la tienes, está perfecto, ¿ok? Pero si no la tienes, entonces tu oportunidad para recibir la experiencia virtual que te incluye la transmisión del evento virtual. Entonces tienes todos estos beneficios que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, ¿ok? Tus entradas, solo clic en el botón verde, los que pueden venir en persona, y clic en el botón morado, los que desean esta experiencia desde la comodidad de sus casas. ¿Hay preguntas o dudas acerca de eso? ¿Cuántas horas dura el evento? Bueno, aquí tenía la agenda. Va a empezar a las 5 y va a terminar algo tarde, ¿ok? Como a las 10, pero es porque vamos a incluir diversión. O sea, va a ser súper educativo, pero va a ser, es un viernes en la noche, ¿ok? Vamos a también hacerlo súper dinámico, súper divertido, con mucha interacción, participación, asegurarnos que las personas no se duerman, vamos a aprender, pero también va a ser algo extremadamente divertido. Así que pues, es como un viernes en la noche. Pero ustedes están aquí un jueves en la noche aprendiendo, son ganadores. Así que yo sé que van a estar un viernes en la noche aprendiendo y divirtiéndose en persona. ¿Ok? Ok. Hace poco me inscribí un paquete en un live, sería adicional. Si tienes una membresía con nosotros, tienes la experiencia virtual. Voy a repetirlo una vez más. Si tienes una membresía activa, pagas todos los meses para aprender de nosotros, la experiencia virtual es parte de tu membresía. Así que perfecto. No la presencial. La presencial sería imposible porque necesitamos contar los asientos. Imagínense el desastre que sería. O sea, todos los que vienen en persona necesitan su ticket para venir en persona, ¿ok? Si no, no hay forma de organizar y coordinar el evento, ¿ok? ¿En qué consiste el boleto VIP? Buena pregunta. Vamos al boleto VIP. De hecho, lo había olvidado y casi ni lo menciono porque hay muy pocos cupos, ¿ok? Esto es, les voy a explicar nuevamente rapidito, que cuando adquieres tu ticket presencial por solo 99, te incluye, miren, es hasta el 1 de junio. Básicamente, hasta el evento, unos días más, por tema de logística, cómo funcionan nuestros pagos mensuales, 1 del mes. Pero básicamente, te incluye no solo tu ticket presencial, el día de hoy te llevas todos los bonos para aprender virtualmente desde hoy hasta el día del evento, ¿ok? Así que es una... O sea, tienes como que el mejor paquete. Vas en persona por 99, pero desde el día de hoy hasta que estés con nosotros vas a ir aprendiendo, te vamos a ir preparando. ¿Ok? Entonces, esto se llama prueba. ¿Cuántos días faltan para el evento aproximadamente? Bueno, hasta el 1 de junio, 41 días. Entonces, vas a disfrutar de estos eventos virtual gratuitamente. ¿Ok? Pero el boleto presencial es solo 99. Ahora, si quieres ir al VIP, que el VIP ni lo mencioné porque en realidad hay muy pocos cupos para esto, eso consiste de un día extra. El evento es 27 de mayo, viernes, el 28 de mayo, sábado, es un día extra solo para los VIP, donde vas a asistir a un almuerzo en un lugar súper privado, exclusivo, top, junto no solo a nuestro panel de expertos, sino vamos a tener celebridades que pronto vamos a anunciar que van a estar con nosotros y a las cuales vas a poder conocer, interactuar, estar con ellos, ¿ok? Así que va a ser algo súper privado, exclusivo. La dirección solo se la vamos a dar a las personas que tienen el boleto VIP, ¿ok? Porque obviamente ahí van a haber personas muy reconocidas, famosas y todo. Entonces, esto solo va a ser para los VIP. Es un día, o sea, el día siguiente es de networking. ¿Saben lo que es networking? En inglés, networking es para hacer contactos, para conocer, para aprender, para sentarse con nosotros en un almuerzo, ¿ok? Eso es el día VIP, que es un día aparte y también incluye en la noche. Vamos a salir, vamos a ir a un festival de música donde va a estar Arcángel y muchas otras celebridades. Black Eyed Peas cantando, ¿ok? Y tenemos mesas VIP
vas a estar en las mejores mesas en el festival musical. O sea, es un día prácticamente VIP de diversión, donde nos vamos a enfocar en el networking, que es hacer contactos, conocernos en un grupo más privado y exclusivo, porque el centro de convenciones es gigante, ¿ok? Y va a ser diversión, porque aquí queremos nuevamente, no solo vamos a sentarnos, aprender y ponernos a dormir, sino vamos a unirnos y conectarnos de nuevo. Así que de eso se trata el VIP. Es una experiencia divertida y exclusiva, y no va a ser para la mayoría de ustedes, va a ser para pocas personas, porque los asientos VIP que tenemos en el almuerzo, en el festival musical, en las mesas VIP, son muy limitados. Entonces, en realidad ni lo iba a mencionar, pero ya que lo mencionaron y están interesados, puede que aún hay algunos asientos para eso, ¿ok? Ok, la pregunta mía es que si yo compro la presencial y no puedo ir, ¿lo puedo ver virtual? Por supuesto que sí, Lady, claro que sí, no hay problema con eso. Eso era una de las dudas que les comenté, ¿ok? Una de las dudas era, ¿qué pasa si algo pasa, si no puedo, si esto, si el otro? Simplemente no pasa nada, lo ves virtual. Es por eso que es bueno tener tu ticket presencial, porque tu ticket presencial el día de hoy te da todos los beneficios virtuales también, ¿ok? Soy de cripto, ¿puedo estar o tengo que comprar membresía? Todos necesitan ticket presencial para ir en persona. O sea, todos, porque no hay forma de organizar un evento si no tenemos nombres con tickets por asiento, ¿ok? Pero si tienes una membresía activa, tienes la experiencia virtual incluida. Entonces, si tienes un curso, eso no cuenta como tener una membresía activa. Únicamente si tienes una membresía activa con nosotros todos los meses, tu experiencia virtual está incluida. Ahora, si quieres ir en persona, ahí sí te toca tu ticket presencial, ¿ok? Pero lo virtual sí se te incluye, ¿ok? ¿Puedo comprar la membresía el viernes, o sea, mañana? Sí, pero los bonos es hoy, ¿ok? Vamos a poner nuevamente todos los bonos que incluyen, porque creo que hay personas que entraron un poquito tarde. Había mucho tráfico en esa clase, demasiado. Pero ha sido, ¿no? Como que personas entrando a diferentes horas. Entonces, sé que se han perdido algunos de estos contenidos. Ok, esto es básicamente todo lo que incluye la membresía el día de hoy. Si adquieres la membresía el día de hoy, si ya la tienes, perfecto, ¿ok? Pero si no tienes, si adquieres la membresía el día de hoy, tienes tu ticket virtual al evento, ¿ok? Ticket virtual al evento significa que puedes ver el evento de forma virtual, ¿ok? Perfecto. Ok, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Denme un segundo. Ok, me quedan 8 minutos, así que aprovechen las últimas preguntas. Sonia dice, gracias, quiero saber para comprar los pasajes de avión. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Te vas a conocer. Déjenme ver qué otras preguntas hay. Sí, van a tener los derechos a los bonos todos los que tomen acción hoy. Así que si estás el día de hoy aquí, estás de suerte porque vas a recibir todos estos beneficios que les estoy comentando, ¿ok? Y el sábado, José Raúl dice, ¿cuál es la programación del sábado? Ah, ese es de si quieren venir presencial VIP. La programación es, va a haber este almuerzo durante el día, ¿ok? Y en la noche el festival de música. Entonces, tenemos una actividad de día y una actividad de noche. Horas específicas, lugares específicos, eso se los damos cuando adquieran el VIP, porque por seguridad, pues, no podemos dar los detalles en esto públicamente a todo el mundo, sino va a ser para las personas que adquieran el VIP, ¿ok? Ok, otras preguntas antes de desconectarnos y de irnos. Si compro el ticket virtual, ¿voy a tener los bonos? Sí, o sea, para comprar el ticket virtual tienes que tener la membresía. La única forma de acceder a este evento virtualmente es con la membresía. Entonces, si optas por la experiencia virtual, que es la membresía, vas a tener el ticket virtual,
¿ok? No se confundan, es simplemente dos opciones. ¿Por el evento en persona vamos o por el evento virtual? Y si puedes ir al evento virtual, necesitas la membresía. Si ya la tienes, perfecto, no tienes que hacer nada más. Si no la tienes, hoy es tu oportunidad para poder recibir todo esto, ¿ok? Hola, Gaby, acabo de entrar. Pregunta, ¿cuáles son los bonos? Los que ven aquí. Estos son todos tus bonos. Curso con Alan, Latino Wall Street TV, Caído Mañanero, Bolsa 101, es un curso que yo lidero, ticket virtual al evento del año, curso de plataformas por 99 al mes. Los que tenemos Elite, podremos verlo. Sí, Elite significa membresía activa. ¿Tienes membresía activa? Tienes tu transmisión virtual incluida, ¿ok? Si quieres venir en persona, necesitas ticket presencial, pero si te quedas en tu casa, esto está incluido. Okay. Ok, bueno, nos vamos despidiendo. Ok, perfecto, vamos a despedirnos. Entonces, muchas gracias a todos por haberme acompañado. Veo una preguntita más aquí. Aún, si compro hoy, aún falta más de un mes para el evento. Igual voy a poder verlo, tengo que parar otra vez. No, si compras hoy, falta más de un mes para el evento, pero el punto para los que se perdieron o entraron un poco tarde es que el punto de entrar ahora es que vas a recibir clases todos los días, incluidas hasta el día del evento. Entonces, tu ticket presencial te incluye todos estos bonos que puedes empezar a usar hoy, que puedes empezar a aprender hoy, hasta el día del evento, para que llegues al evento súper bien, ¿ok? Todo lo que es membresía, experiencia virtual incluida. Lo que es presencial, por hoy, puedes empezar a aprender virtualmente desde ya, ¿ok? Para llegar al evento y estar súper bien. Ok, excelente. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Me encantó, pues, estar aquí llena de energía, estar con ustedes, estar compartiendo. De verdad que fue muy emocionante para mí, muy emocionada para todas las personas que voy a conocer en este evento. Va a ser nunca antes visto. Y para los demás, pues, los veré en clase el lunes de forma virtual. Aquí no hay excusa. Todos podemos aprender. No dejes que este haya sido una o dos horas más de tu tiempo. Haz que este tiempo que invertiste viéndome haga una diferencia, ¿ok? Marca la diferencia el día de hoy. No dejes pasar las oportunidades. Ok, besos y abrazos. Nos vemos. ¿Estás listo para formar parte de la ola de emprendedores que transforman su finanza de manera disruptiva? Entonces, la experiencia de Puerto Rico es para ti. Únete a Latino Wall Street este viernes 27 de mayo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y desbloquea un nuevo nivel de éxito en tu vida. Aprende sobre criptomonedas, finanzas, crédito, trading, inversiones, mentalidad ganadora y mucho más. Cumplimos 3 años empoderando a la comunidad latina y queremos celebrarlo a lo grande. Adquiere tus entradas hoy mismo y nos vemos en el evento en vivo.